contra la trata, retrátate. Bajo este lema, toda una declaración de intenciones, el Ayuntamiento almeriense, a través de su área de asuntos sociales, ha conmemorado el Día Internacional de la Trata de Blancas, una fecha que quiere poner en relieve la problemática de este delito que cosifica a millones de seres humanos en el mundo y de los que dos tercios son mujeres. Además, en el 80% de los casos, el fin último de estas personas es el tráfico sexual. El alcalde de la ciudad ha señalado que cualquier esfuerzo es poco por atajar este problema. Y es que ni las instituciones, ni la ciudadanía en general, podemos mirar hacia otro lado cuando convivimos con un fenómeno como este, más cercano y más problemático de lo que a todos nos gustaría. Las mujeres y los menores componen un objetivo fácil para esta nueva forma de esclavitud moderna, que supone el mercado de personas. Un fenómeno mundial que afecta principalmente a mujeres, adolescentes, niños y niñas. Como no podía ser de otra forma, ¿qué fotomatón ha inmortalizado a todos los paseantes, haciendo honor al nombre de esta campaña, en la que además han colaborado las asociaciones adoratrices APRAN, AIMUR, Mujeres en Zona de Conflicto, Médicos del Mundo y Proyecto Oblatas?